su María va a ser tiene 49 años va a ser 50 años que siempre se dijo festival de doma domar eso no es domar eso es jinetear un caballo entonces eso es una cosa tradicional hay caballos que son mucho más maltratados que lo que se hacen en, las, en la jineteada pero mucho más maltratados ¿eh? sin inmalejo el sangre pura carrera el caballo sangre pura carrera es un caballo muy maltratado la vida de útil de un caballo de carrera son siete años a los dos años está corriendo la polla de potrillo cuando es un bebé. Cuando todavía, y si uno mira los caballos, mira los caballos sangre pura carrera, las manos están todas maceteadas, están todas quemadas con cáustico para que no se quiebren. Es una aberración eso. Y ese es el deporte de los reyes. El caballo de polo, cuando lo están domando, sí se lastima. Al caballo de polo se espolea y se deja esa parte sensible para que cuando después el jinete lo toca con el taco, el caballo dobla. Para que tenga mejor rienda. Toda mi vida luché contra el maltrato de los caballos. Amo los caballos. Toda mi vida luché contra el maltrato de los caballos. Cuando la gente tome conciencia que todo lo que se hizo en el mundo fue a lomo de un caballo, desde las conquistas, las batallas, sembrar la tierra, repartir los productos, la seguridad, el transporte, la educación, la cultura, todo fue a lomo de un caballo. Que estén carros en plena ciudad, que le, le paran todo el tráfico y ninguno dice nada. A usted le choca un carro, ¿y quién se hace responsable? Yo, la verdad, mucha, muy interiorizada en el tema de los de las domas y todo eso, no estoy. Salta cada vez que empieza este, estas demostraciones que donde suelen morir muchos caballos. Eh, en la del año pasado hasta murieron caballos porque hubo un camión que los transportaba que chocó. Eh, sino están los que mueren en la Doma Doma, que generalmente mueren, y también están los que se usan para la peregrinación a Luján, que hay una peregrinación juvenil, una la más conocida, y después otra que es se hace caballo donde los caballos también mueren. Pero generalmente esas cosas se tapan. Hasta donde sé, la Doma no es la Doma real, por lo que estuve escuchando en la radio todo, lo cual me parece más triste todavía, sino que es caballos que ya están domados, o que están medianamente domados, se los... Eh, altera, no sé de qué manera, ni me quiero enterar, para que queden eh, como indomables o como indomados, digamos, eh, y está todo el juego o el, o el show de los saltos y de que el caballo salta para todos lados, no sé qué, y finalmente se vuelve a calmar, no es que lo doman ahí de cero, no es que agarran un caballo salvaje, le ponen una montura. Y, y lo doman ahí en el momento. Mi postura es que está totalmente. Estoy, es, es totalmente en contra a, a esos shows. Lo, lo más triste es escuchar cómo toda la gente que participa defiende en el tema diciendo que es, una, que es folclore, que es una cosa que vino con el pueblo, que son costumbres argentinas y no sé qué. Era costumbre también en el mundo que el hombre de las cavernas llevaba a la mujer de los pelos y sin embargo las cosas van evolucionando y civilizándose, eh, que se diviertan de otra manera. Mira, los caballos reservados, sacad la cuenta que trabajan en el mes 8 segundos y pesan 500, 600 kilos contra un jinete que puede pesar 70, con las espuelas que están muchas en las puntas, los rebenques que no, no tienen un, un castigo que vos me digas, el caballo se lastima, porque vos podés ver 100 caballos en una jineteada y no hay ninguno lastimado. ¿Viste? Esto fue un accidente. Y, y bueno, y ahí se empeora un poquito la cosa, porque eh, ya que hay un poquito de revolución con esto, encima se lastima un caballo, ¿viste? Este, no, no es muy agradable. El maltrato eh, de los de las que esta gente habla eh, est están siempre con esta con esta rueda. Si no es Luján, es la jineteada. Ellos tendrán su razón. Y nosotros la nuestra, ¿viste? Eh, nosotros no estamos para maltratar a los caballos, ni en la jineteada ni en el desfile, ni yendo en una cabalgata a Luján, porque en el tiempo de antes los caballos iban de acá a Salta con una tropilla. Los caballos, eh, yo sé lo que es un caballo y sé cómo atenderlo y cómo cuidarlo. Entonces, eh, ¿viste? El maltrato es una palabra media que, que está un poquito fuera de lugar. Yo te puedo asegurar a nadie, de, de todos los que tienen caballos, sea el tropillero, el montador, que vos ves que sube arriba al caballo y, y parece que le pega con el rebenque, que a nadie le gusta que un caballo se muera o que se lastime. Porque son animales, nosotros los queremos los animales, no es que estamos en contra ni, ni los queremos no, ni los comemos ni les pegamos ni lo, nada. Nosotros lo atendemos lo mejor que podemos. Pasan estas cosas, viste, y bueno, lo está mirando todo el mundo y siempre alguno va a tirar la bronca.